I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. ¡Wow! Esto ocurrió el 26 de julio de este año en una sesión del Congreso estadounidense en una subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En ella escucharon el testimonio bajo juramento de tres personas: David Grush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; David Fravor, comandante retirado de la Marina; Ryan Graves, ex piloto de la Armada. ¿Y qué dijeron? ¿Qué implicaciones tiene lo que dijeron? Y según mi opinión, ¿tiene algo de sentido? Pues quédate unos minutos porque vas a flipar. ¡Comenzamos! No es la primera vez que se habla de este tema. En 2017, el New York Times publicaba unos vídeos muy interesantes de ovnis tomados por pilotos y que supuestamente correspondían con tecnología muy avanzada, más allá de nuestro alcance. Luego, en 2020, en plena pandemia, se volvió a repetir. Misma noticia. Oh, shit. Here we go again. Pero esta vez, en 2023, es algo diferente. No se trata de un vídeo difícil de explicar o unos rumores. Son unas declaraciones muy fuertes, muy directas y muy comprometedoras, que además se hacen en el Congreso, bajo juramento. ¿Pero qué fue lo que se dijo? Pues esto: que se han avistado ovnis con tecnología muy avanzada, muy superior a la humana; que este tipo de tecnología incluso desafía las leyes de la física, como movimientos sin propulsión; que un ser humano no puede soportar este tipo de movimientos por las fuerzas G; que el gobierno está en posesión de esta tecnología alienígena; que el gobierno oculta esta información; que lo hace con malversación de fondos; que tiene desde hace más de 30 años conocimiento de vida extraterrestre; que ha habido represalias por evitar dar a conocer estos hechos, recurriendo incluso a la violencia física; que estos hechos presentan un riesgo potencial para la humanidad; que estos seres están interesados en la tecnología nuclear; y que han temido por sus vidas por hacer públicas estas declaraciones. Incluso más loco todavía, si cabe. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues hay varios aspectos que hay que considerar acerca de estas declaraciones. Lo primero es cuán comprometidas son. Han hecho acusaciones bajo juramento muy graves, no solo en cuanto a ocultación de información o la malversación, sino muy en especial respecto a las represalias y los mecanismos coercitivos para mantener esa información oculta. Esto es verdaderamente muy de película, pero también por el trasfondo, por la cuestión, por las implicaciones. Pero vayamos con el tema de este vídeo. Tras verlo surgen varias preguntas. La primera: ¿acaso tiene todo esto algún sentido? Y tras saber esto, ¿cuál es mi opinión? Vamos con ello. ¿Tiene sentido? Pues la respuesta es que sí y que no. Depende de cómo lo mires. Pues esto ha sido todo, compañeros. Lo primero que hay que considerar es que es un tema científico candente, actual, muy relevante y de ciencia seria. Algunos científicos muy conocidos, como Nikola Tesla, ya propuso una comunicación con marcianos, y Carl Sagan y Frank Drake son algunos de los primeros promotores del fenómeno ovni. En 1959, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publican en Nature un artículo muy interesante, Buscando comunicaciones interestelares. Más tarde, Frank Drake, en 1960, lanza el proyecto OSMA para captar señales de comunicación extraterrestre. En 1971 se funda SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, con fondos de la NASA. Y en 1980 el mismo Sagan funda la Sociedad Planetaria para coordinar este trabajo de búsqueda. Un programa SETI y una búsqueda que continúa hasta nuestros días. ¿Y qué han conseguido en este tiempo? ¿Cómo les ha ido? Pues ha habido al menos un par de casos sospechosos. Como la señal WOW, una señal que no se ha podido explicar, obtenido el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, el Big Ear. Se trata de una señal de un minuto que provenía de la constelación de Sagitario y que hasta hoy no tiene explicación. Lo mismo pasa con la señal SHGB02-14A, captada en marzo de 2003, que provenía de la constelación de Piscis y Aries y que tampoco tiene una explicación definitiva. Como ven, llevamos más de medio siglo escuchando y observando, pero de momento nada. Así que este punto lo dejamos en empate técnico, no resuelto, no concluyente. Mucho más controvertidas han sido las declaraciones al respecto de dos científicos, Michio Kaku y Avi Loeb. Principalmente este segundo, por tratarse de un científico muy relevante y por su hipótesis al respecto de un asteroide, Oumuamua, que visitó nuestro sistema solar desde fuera de él y que él explica que podría tratarse de tecnología alienígena. De nuevo, es algo poco concluyente y para nada cerca de ser definitivo, y además ha recibido el rechazo de toda la comunidad científica. En cualquier caso, el tema de búsqueda de vida extraterrestre es un tema científico serio que ocupa a muchas mentes brillantes, mucho presupuesto nacional y dedica a cientos de investigación enteros en esta materia. De hecho, hay toda un área científica llamada astrobiología dedicada a este fin. Y sin duda, para mí es la que más me gustaría que se resolviera antes de yo morir. ¿Estamos acaso solos en un universo? Sus implicaciones son muy profundas, científicas, filosóficas, morales, incluso religiosas.
son enormes. Es decir, estamos pisando terreno firme y ya muy bien abonado. No es ninguna tontería. Lo segundo es que este tema también tiene sentido científico. Por una parte, se podría incluso decir que casi se da por hecho que tenga que haber vida extraterrestre. Hay 100.000 millones de galaxias en el universo visible y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, y se ha podido ver que no es algo raro que una estrella tenga planetas alrededor. Es más, se podría considerar la norma. Pues multiplica el número de galaxias que hay por el número de estrellas y por el número de planetas y verás que por combinatoria no debería ser nada raro que uno de estos planetas tenga las condiciones similares de la Tierra para que se dé la vida. De hecho, esas probabilidades se pueden calcular. Es lo que se conoce como la fórmula de Drake, una fórmula casi científica. Y digo casi porque, aunque sí tiene un razonamiento científico detrás, es verdad que no tiene relevancia científica. Y es una fórmula que sirve para cuantificar esa probabilidad. Se basa precisamente en el número de estrellas y planetas en el sistema solar y ciertos factores difíciles de cuantificar sobre cuán probable es que un planeta tenga las condiciones ideales para la vida, para precisamente estimar con ello el número de civilizaciones inteligentes que hay aquí en nuestra galaxia. Esto a su vez da lugar a lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Tras la estimación de estas civilizaciones, surge la pregunta: si es tan frecuente, ¿por qué no hemos tenido contacto? Hay muchas posibles respuestas a esta paradoja. Desde el firme, pues porque no hay simplemente, solo hay vida en este planeta, en la Tierra, hasta teorías más pintorescas como que nos espían y observan, o que no somos interesantes para ellos, o que se comunican de otras formas pero que nosotros no sabemos cómo captar, o incluso que de alguna forma nos tienen como una especie de zoo humano bajo vigilancia. Sí, creo que un gran porcentaje de los científicos del mundo cree que debe haber vida ahí fuera. De lo contrario, como dice Sagan, sería un gran desperdicio de espacio. Pero la tensión surge en lo que estos tres testigos nos proponen, porque ya no es que haya vida ahí fuera, sino que esa vida nos ha visitado, y esto ya no está fácil de digerir. Por un problema, el mismo que dice Sagan, que el espacio es enorme. Sí, hay miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, pero no están a nuestro alcance. La estrella más cercana después del Sol es Alpha Centauri, a 4 años luz de distancia. Es decir, la luz tarda 4 años en llegar desde aquí hasta allí. Y recuerda que la luz es lo que más rápido viaja en el universo. De hecho, con la tecnología actual se tardaría cientos de miles de años en llegar con una de nuestras naves. Y esto es solo para la estrella más cercana. La galaxia grande más cercana, Andrómeda, se encuentra a 2 millones de años luz. Es absolutamente inabordable. Así que los críticos del fenómeno OVNI alegan este hecho como su mayor rechazo. Sí, creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que es probable que haya vida ahí fuera, incluso vida inteligente, y que sea altamente tecnológica, más avanzada que nosotros. ¿Pero lo suficiente para recorrer tan amplias distancias? Para el ser humano es imposible, inalcanzable, y hacer tanto recorrido tampoco tiene sentido que no se muestren, no se manifiesten de forma más directa, ¿no? Todo ciertamente es bastante raro. Es cierto que dentro de la física conocida por nosotros hay esperanzas de que algún día estas distancias inabarcables finalmente estén a nuestro alcance. Tecnologías como el motor de curvatura, los agujeros de gusano, las dimensiones extra o modificar las constantes físicas para aumentar la velocidad máxima en el universo sería alguno de estos ejemplos. Y eso dentro de la física conocida. Así que uno, aunque en principio pueda pensar que son distancias imposibles de recorrer, ha de ser también muy humilde al respecto. También hace 200 años se decía que era imposible volar o internet, y mira cómo volamos y cómo usamos internet. Así que un científico acepta que sí puede haber vida inteligente fuera de la Tierra, aunque tiene más difícil aceptar que sea capaz de recorrer tantas distancias. Habría que recurrir a física exótica, miles de años por encima de nuestras capacidades. En el vídeo además hace referencia a una de estas fronteras de la física, el principio holográfico. With that being said, you have mentioned that there's interdimensional potential. Could you expound on that? Oh, yeah, to answer your first question, and, you know, I'm here as a fact witness and expert, but I will give you a theoretical framework at least to work off to kind of espouse crashes, regardless of, you know, your level of sentience, right? You know, planes crash, cars crash, n number of sorties, however high, a small percentage are going to end in, you know, mission failure, if you will, as we say in the Air Force. And then in terms of multidimensionality, that kind of thing, the framework that I'm familiar with, for example, is something called the holographic principle. It derives itself from general relativity and quantum mechanics. And that is, if you want to imagine a 3D object such as yourself casting a shadow onto a 2D surface, that's the holographic principle. So you can be projected, quasi-projected from higher dimensional space to lower dimensional. It's a scientific trope that you can actually cross, literally, as far as I understand, but there's probably guys with PhDs that we could probably argue about that. But you have not seen any documentation that that's what's occurring. Only a theoretical framework discussion. Tirando además de relatividad y mecánica cuántica, y esto me gustó especialmente, lo tengo que reconocer. ¿A qué se refiere con esto? El principio holográfico surge al estudiar la termodinámica de un agujero negro. Sí, un agujero negro tiene termodinámica.
Esto es muy loco, tiene temperatura y tiene entropía. Este es un descubrimiento, por cierto, uno de los más importantes de nuestra era y es debido a nuestro querido Stephen Hawking. Con él resolvía una de las grandes paradojas de los agujeros negros, es la paradoja de la información. Según la mecánica cuántica, la información ha de conservarse en todo proceso físico. Dirás, vale, pues entonces si yo arrojo un libro al fuego y lo quemo, estoy haciendo desaparecer información, ¿no? Estoy destrozando este principio. Bueno, desde un punto de vista práctico sí es verdad, estás destruyendo la información del libro. Pero desde un punto de vista teórico, y esto es lo importante, no. En principio se podría hacer la reacción inversa a la combustión y recuperar toda la información del libro. No hay ningún proceso físico, en este caso, que esté destruyendo esta información. Pero si en vez de lanzar el libro a la hoguera, lo lanzo a un agujero negro, la cosa cambia. Porque el agujero negro se traga el libro y con ello toda la información. Y ahí no hay forma de sacarla de ninguna manera. La información se pierde. Esta es la paradoja de la información. Pues Hawking saca este principio fundamental de la física con la entropía del agujero negro. Una magnitud física relacionada muy íntimamente con la información. Sí, el agujero negro, dice él, tiene entropía. Cuando el libro entra al agujero negro, la entropía del agujero negro aumenta. Porque la información no se pierde, se conserva, está ahí. ¿Pero dónde la guarda el agujero negro si es un espacio vacío y no tiene nada? Pues la respuesta es en su superficie. Y de hecho aquí surge el principio holográfico de cómo un mundo tridimensional, como el nuestro, nuestro mundo, su información se recoge en una superficie bidimensional. Y ya, bueno, pues cómo se utiliza esta holografía para viajar en el espacio y cubrir distancias cósmicas es algo que solo sabe este señor y estos alienígenas, porque yo no tengo ni idea de cómo se haría. Quizás usando otras dimensiones, no sé. Así que esta parte también hay que dejarla en suspense. Sí, seguramente haya vida, pero no parece fácil que sea capaz de salvar las grandes distancias cósmicas que nos separan. Y finalmente, antes de pasar a mi opinión, está el tema de los restos biológicos. Esto es de un interés difícil de exagerar en ciencia, es enorme. Y es que solo conocemos un tipo de vida en el universo, la nuestra. ¿Existirán acaso otros tipos de vida? ¿Serán como la nuestra? ¿Qué cambiará? Nuestra vida es una vida basada en química orgánica, química del carbono, sujeta al proceso de evolución de nuestro planeta, con la molécula de ADN como material genético hereditario y siendo el agua el elemento fundamental, como sabes, la base para la vida. Entonces aquí surgen varias preguntas. ¿Otros tipos de vida seguirán este mismo camino? ¿El del carbono? ¿El del agua? ¿El de la evolución? ¿El del ADN? Pues me voy a guiar aquí y apoyar en este libro que tengo, de mi querido Carlos Briones, Estamos Solos, un libro magnífico que por cierto les recomiendo. Por más que le demos vueltas a la tabla periódica, no parece haber un sustituto al carbono como elemento fundamental para la vida. El carbono tiene la característica única de engancharse fácilmente con otros átomos y en especial con otros carbonos, y con ello crear largas cadenas, moléculas grandes que pueden codificar información y con ello hacer funciones muy complejas, como aminoácidos, proteínas o el mismo ADN. Pues barriendo la tabla periódica solo vemos un posible candidato con una función similar, el silicio, que es el hermano mayor del carbono. Pero tampoco parece posible. Sí, es un elemento muy abundante en la Tierra y sí, tiene unas propiedades químicas similares al carbono, pero tiene mucha menos capacidad para formar enlaces, combinarse con otros elementos y dar lugar a una gran cantidad de moléculas. En este caso la variedad es mucho menor. Principalmente da lugar a silanos y óxidos. Además, estos óxidos son insolubles en agua, algo que se le ocurre por ejemplo al CO2, el cual permite llevar carbono a los microorganismos para formar su biomasa. Con el agua tampoco parece haber muchas alternativas. Tiene propiedades muy singulares, únicas en el mundo químico. Es muy abundante y simple, es una molécula polar, lo cual la vuelve un muy buen disolvente. Además tiene los famosos puentes de hidrógeno que le da cohesión y capilaridad y permite que el agua esté en estado líquido en un amplio rango de temperaturas, de 0 a los 100 grados a presión atmosférica. Además su densidad varía poco con su temperatura, su estado sólido flota en su estado líquido y también se disocia de una forma muy particular para participar en reacciones redox importantes para la vida. Otras moléculas alternativas que podemos imaginar, también abundantes como el amoníaco, el nitrógeno líquido, el metano o el etano, presentan varios problemas y no pueden competir y ser un reemplazo verdadero al agua como líquido fundamental para este mecanismo que llamamos vida. Sobre el ADN como molécula de herencia, sí se podría imaginar alternativas y esto es verdaderamente interesante en caso de encontrar otros tipos de vida. ¿Cómo sería la forma de herencia genética? Y además el mecanismo de evolución también parece fundamental para que se den seres complejos. Así que sí, científicamente se esperaría seres basados en carbono con el agua como elemento fundamental y algún tipo de molécula base para transmitir información. Para extraer información sobre el aspecto de estos seres inteligentes, vamos a recurrir a otra obra. En este caso, El futuro de la humanidad de Michio Kaku. Él encuentra varias características que son fundamentales para que una civilización dé lugar a una tecnología. En principio, ojos frontales, estereoscópicos. Kaku hace notar cómo este es un rasgo común de los animales cazadores, que son los que desarrollan más inteligencia respecto a las presas. Además,
piensa que es importante que haya un pulgar prensil fundamental para usar instrumentos. Y finalmente, tercera característica, el lenguaje. Estos son tres rasgos fundamentales que según Kaku, un ser de otro planeta que nos visite seguramente tenga. Ya luego, dependiendo de las características del planeta donde se desarrolle, pues tendrá diferente fisionomía dependiendo de la gravedad o de si es un planeta océano, como por ejemplo algunas lunas de Júpiter. En ese caso, sus propiedades cambiarían, por ejemplo, la forma y el número de extremidades de su cuerpo. Pues con esto ya tenemos una respuesta a la pregunta. ¿Tiene sentido lo que dicen? La respuesta es que parcialmente sí. Parcialmente porque sí, tiene sentido que haya vida inteligente en el universo, pero sí también hay un gran abismo tecnológico que una civilización tendría que superar. Pero siguiendo el principio de humildad y teniendo en cuenta que una civilización extraterrestre podría llevarnos miles o incluso millones de años de ventaja, hay que dejar la mente abierta al respecto y no ser categóricos. Es decir, para el ser humano es imposible, pero no somos el centro del universo ni el centro de la creación. Sí, algún día podríamos imaginar un contacto con inteligencia extraterrestre y sería un día histórico como pocos, y yo sería verdaderamente muy feliz con ello. Y finalmente queda pues eso, mi opinión. ¿Qué me parece esto que ha pasado? Pues creo que es un paso más en este movimiento de presión sobre los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que sean más claros. Es un movimiento muy arriesgado porque las afirmaciones que hacen son muy contundentes y muy reveladoras. Además, en este caso se hacen bajo juramento, lo que podría tener consecuencias en caso de que no sea una información veraz. Pero por desgracia hasta ahora es solo eso, declaraciones, palabras, testimonios, sin ninguna prueba. ¡Falta eso! ¡Solo eso! Y todos estaríamos plenamente convencidos. Se acabarían las dudas, los debates. De hecho, fue esta mi pregunta hace un año a Micho Kaku en el Auditorio Nacional de México. Vean lo que él me respondió. No, no pienso que estamos solos, no pienso que estamos solos porque descubrimos 5.000 planetas, es lo que hemos descubierto con nuestros telescopios hasta ahora, 5.000 planetas hasta ahora. Ahora, las personas vienen y me dicen, profesor, usted está muy equivocado, sé que está equivocado porque yo he estado allí en este platillo volador, ¿verdad? He andado, ya fui, ya regresé. Mi consejo sería, si alguna vez te secuestra un platillo volador, róbate algo del platillo, por favor, es lo único que te puedo, sí, un alien, algo, un plato, una taza, un martillo, sí, no hay nada que pueda robar de la civilización extraterrestre, róbate lo que puedas. Ojalá se dé ese paso pronto, de las palabras a los hechos irrefutables, y dejemos ya los testimonios sin apoyo y demás pruebas aún no concluyentes. Mientras, siempre aparecerán explicaciones alternativas que pueden resultar más convincentes, por lo menos para mí. Por ejemplo, que este tipo de movimientos son de distracción, estrategia política, que los avistamientos son registros de tecnología militar secreta y muchas más. Por mi parte, a falta de algo más definitivo, me aferro a la explicación más plausible, que no es sino esa, la de la distracción política. Pero de nuevo, ojalá lleguemos al fondo de esta cuestión y ojalá sea cuanto antes. Es un tema suficientemente serio e importante para que quien tenga la responsabilidad sea claro y transparente al respecto, sea por un lado o por otro, pero que se zanje cuanto antes y sin ambigüedades. Y así se dejen de alimentar teorías, marcos hipotéticos, historias que no benefician al conocimiento y solo entorpecen este derecho que creo que tenemos todos de saber, de conocer, de tener acceso a la verdad. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, que les haya traído también muchas cuestiones y reflexiones. Y les deseo que estudien mucho y le den mucho al coco, que quizás sea alguno de ustedes el próximo Einstein, la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas.